Noreste.net, las noticias en un minuto. Abogados hunden a Flavino Ríos, quien permanecerá en el penal de Pacho Viejo, ya que la defensa integrada por José Luis Figueres, Gerson Villegas Contreras y 5 abogados más fue deficiente y no aportó ninguna prueba que apoyara lo aseverado por el exgobernador interino. Muere el magnate David Rockefeller, amigo personal del exgobernador Miguel Alemán Velasco, el banquero y filántropo que controló el banco Chase Manhattan durante más de 3 décadas. Ricardo Mounley Cabrera fue acribillado en Yanga frente a su esposa e hijos este domingo, sumándose a la larga lista de periodistas asesinados en tierras veracruzanas desde 2011. Carlos Slim cae al 6º lugar de los hombres más ricos del mundo. Bill Gates está en 1er lugar, mientras que Donald Trump cayó al sitio 544. Ricardo García Guzmán no es candidato aún, pero sí está participando, declaró el vocero del Partido Acción Nacional a través de un comunicado, posterior a que el periódico Reforma publicara que dicho partido le había negado la candidatura al cuestionado excontralor Duartista. Noreste.net, las noticias en un minuto.